¿Cómo puede ser posible que alguien sea un dictador si es querido y amado por sus ciudadanos? Esta fue la pregunta que se han hecho algunos influencers, dando a entender que por eso Maduro no es un dictador. Esta puede ser una pregunta legítima para personas que no están muy metidas en la política, pero a los que ya conocen de esto, solo puedo pensar que sí lo saben, pero por alguna extraña razón prefieren no decirlo. Yo no he visto tantos videos de campaña, por ejemplo, de Kim Jong-un, así como en la calle, ¿no? Saludando a abuelitas y buscando votos. Y es que suena lógico, uno al pensar en una dictadura se imagina lo que siempre vemos en televisión. Y como siempre lo he dicho en otros videos, no todas las dictaduras son como las pintan, y cuando son así ya es demasiado tarde para darse cuenta. La idea es que nos demos cuenta mucho antes de que esto suceda. Pero ¿qué crees? Incluso cuando ya se instaura bien una dictadura, es de lo más común que el dictador sea amado y venerado. Y la historia no se cansa de demostrárnoslo una y otra vez. Pero ¿cómo puede ser esto posible? La base de una gran manipulación no está en la fuerza, está en hacer creer a la persona que lo que hace es por gusto y por decisión propia. De esta forma evitas que se rebelen o quieran hacerlo, o incluso haces que te defiendan y no hagan ruido ni problemas. Esto es lo que quiere cualquier dictadura. Para eso existen muchos métodos que puedes ver en otros videos de esta playlist, pero el de hoy es sobre uno de los más importantes, que es el culto a la personalidad. Pues el hecho de ver a alguien como lo máximo implica tenerle confianza absoluta en todo lo que diga y haga, incluso las cosas malas, no importa de cuál. Vamos a darle una explicación lógica dentro de nuestras creencias. Este punto es clave en cualquier tipo de totalitarismo, y no solo político, sino desde pequeños grupos, sectas, movimientos sociales y hasta en grupos de autoayudas y piramidales, por lo que saberlo te puede ayudar no solo a detectar populistas, sino en muchas áreas de tu vida. Hoy el mejor ejemplo del culto a la personalidad, curiosamente, es también la dictadura más grande en el mundo hoy en día. En Corea del Norte, a pesar de que es difícil enterarnos qué sucede ahí dentro, ya que todo lo tiene muy privado, incluso cuando alguien va a grabar un documental es custodiado y llevado a grabar solamente lo que ellos quieren que se grabe, pues hasta en esos casos en los que pueden ocultar lo que ellos quieran, es obvio y hay algo que no se puede esconder, y es el culto a la personalidad. Desde niños les enseñan en las escuelas sobre el supremo líder y todas sus cualidades. Comenzó con Kim Il-sung, conocido como el presidente eterno. Su imagen la puedes ver presente en todas partes, al igual que su hijo Kim Jong-il. Se dice que Kim Jong-il hizo decenas de películas, cientos de libros y óperas mientras lideraba el país, y casi todo lo que consumen de entretenimiento y más es algo que se supone que hizo él mismo, que nació bajo un doble arco iris en circunstancias casi mágicas. Al igual que su muerte y tantas historias que hay en torno a ellos, que es imposible que sus ciudadanos no sientan gran admiración. Pueden ir por las calles y todos los van a amar. Y esto no quiere decir que estén bien y no sea una dictadura, solamente habla de la gran maquinaria propagandística que tienen. La fe que la gente le tiene a Hitler es una de las razones por las que tantos dejaron que las cosas siguieran escalando sin importarles. De hecho, su caso de manipulación pasó tanto a la historia por haber sido tan efectivo que sus puntos escritos por Goebbels son los que se siguen usando hoy día por otras tiranías o incluso en el marketing y sectas, del cual ya tenemos un video punto por punto. Al igual pasó con Mussolini, Stalin, Mao Zedong, que se decía que controlaba los ríos, y esta foto era famosa por eso. En las sectas más extremas vas a notar siempre que tienen en común el culto a su líder, donde muchos se presentan como mesías y poderosos. Y como en muchos casos, estas sectas terminan alejando a sus seguidores de sus familiares y amigos, y estando en un control absoluto hasta incluso dar su vida, y no hablo metafóricamente, sino literal. Y no porque sus seguidores amen mucho a su líder no quiere decir que no sean sectas. Ese sería el peor argumento, pues en política tienen muchos más medios para manipular y mucho más efectivos para mucha más gente, siempre con ciertos puntos en común para llevarlo a cabo, como que lo que dice el líder es la verdad, independientemente de que los datos digan otra cosa. Nada está por encima de lo que dice. Si alguien dice algo contrario, es un enemigo, pues el culto al líder tiende a crear una dinámica social de nosotros contra ellos todo el tiempo. La explico en el video de Divide y Vencerás. Los seguidores
seguidores se vuelven hostiles hacia los que no comparten la misma devoción y pueden actuar de forma violenta o intolerante hacia cualquier crítica, pues lo que sienten es una molestia, un coraje legítimo, como si estuvieras atacando a un familiar, pues técnicamente ataca su ideología, como le explico en el video del fanatismo. Normalmente no van a aceptar ni siquiera un error, su ideología va a girar en torno a defenderle, cualquier error se le justifica, se niega o se culpan a terceros. Las decisiones no deben ser cuestionadas y se considera peligroso o inmoral criticarlo. Incluso los mismos seguidores, cuando piensan algo distinto al líder, suelen culparse a ellos mismos, quedarse callados y hasta adoptar esa nueva idea, perdiendo el criterio propio. Duran mucho tiempo sus discursos o tienen medios para hablar por mucho tiempo, todos los días. Luego este dictador puede usar ese fanatismo a su favor para pasarlo a otra persona o movimiento y seguir perpetuando todo en un grupo de poder. Algunos no lograron hacer esto, como Hitler, y cuando él murió, murió el movimiento con él, pero algunos sí que lo han logrado, como en el caso de Corea del Norte, el eterno presidente Kim Il-sung, Kim Jong-il y posteriormente hoy con Kim Jong-un. Esto lo hacen acompañados de símbolos, eslogan, frases, colores distintivos, tal como una campaña de marketing. Dicen que la historia se estudia para no repetirla, y es precisamente por estos casos, para notar patrones y no repetirlos, para ver lo peligroso que es el culto a la personalidad. Intentar ignorar esto y encima hacerlo ver como algo bueno, no solo es ignorar la historia, sino intentar cambiarla y engañar. Todo esto para decir una obviedad: al dictador le conviene el culto al líder, le conviene un pueblo agachado, conformista, que no exige, que se calla, que no defiende a los suyos y encima defiende al poder y a su verdugo. Una sociedad que le hace la dictadura más fácil y no más difícil. Muchas gracias, soy Oxelexa de Contenido Selecto.